Yo soy Gemma y empecé en el mundo de las terapias pues gracias a una depresión, que siempre le agradezco a esa depresión el haber entrado en mi vida, ya que esto fue lo que me hizo cambiar y me hizo ver la vida en colores, como digo yo, que antes la veía en blanco y negro. Fue pues a raíz de esa depresión que una amiga me comentó que, bueno, que el Reiki me podría ir muy bien. Probé una sesión de Reiki y yo siempre digo que salí de esa sesión como si me hubieran dado agua con algún potingue o algo, porque salí ya diferente. Sí que es verdad que después tuve que hacer mi crecimiento y mi sanación y mi limpieza, pero fue tanto el cambio que logré que empecé a formarme para ello y durante una época de mi vida pues me dediqué básicamente a tanto a dar sesiones como dar cursos de Reiki, de flores de Bach, de técnica metamórfica, etc. Y bueno, después también con el nacimiento de mi primera hija, que fue, bueno, pues fue diferente a lo que yo me había esperado, también me formé como doula, como asesora de lactancia, y lo que quería era que las mujeres pues que vivieran su embarazo, su parto, su postparto de una manera pues realmente respetuosa, como ellas quisieran, ¿no? Y también me empecé a adentrar en el mundo de la mujer, que fue como una sorpresa para mí, porque sobre todo el hecho de ser madre te hace olvidarte a ti un poquito también de lo que es ser mujer, de lo que es ser tu persona, ¿no? Tu esencia. Y me reconvertí otra vez y volví a sentir como esa sensación de esos ciclos que tenemos las mujeres y que cuando vamos envolviéndonos en la sociedad patriarcal nos olvidamos, ¿no? Y eso también me hizo descubrir una esencia en mí que fue muy poderosa. Y a raíz de esto, pues empecé a trabajar casi el 90-95% de mi tiempo lo dedico a la mujer, tanto a hacer círculos, a hacer formaciones, a hacer retiros, rituales de paso, trabajo también con las niñas para prepararlas para la primera menstruación. Y realmente es un mundo en el que te apasiona, que ya no sabes si es festivo, si es lunes, si estás trabajando o estás realmente disfrutando, porque todo llega al mismo pack. Y estoy muy, muy agradecida a la vida por todo lo que me está dando. Y como he dicho antes, las mujeres pues somos cíclicas y tenemos como cuatro mujeres dentro de nosotras, ¿no? Y esto dentro de nuestro ciclo menstrual. Si después habláramos de nuestro ciclo vital y nuestro ciclo, aunque sea del mismo día, ya hay diferentes etapas, ¿no? En el mundo de la mujer nos guiamos por los cuatro ciclos, que son los cuatro arquetipos, perdón, y son el arquetipo de la doncella, el arquetipo de la madre, el de la chamana y el de la anciana sabia. A mí me gusta siempre relacionarlos mucho con las estaciones del año porque es como se entienden mucho mejor. En el arquetipo de la doncella lo podemos relacionar con la primavera. Y en primavera pues estamos como con ganas de hacer muchas cosas, como que todo es una novedad, todo es fresco, todo es vitalidad. Y esa es la energía que tenemos que aprovechar en la preovulatoria, justo después de haber dejado de menstruar. Después entraríamos en el arquetipo de la ovulatoria, que es el arquetipo de la madre. Y en el arquetipo de la madre pues estamos así, pues como la mamá italiana, con ganas de cuidar, con ganas de mimar, con ganas de organizar cenas. Si trabajamos con un equipo, es el momento ideal para tener esas reuniones de equipo, porque estás como escuchando más y no estando solo con tu verdad. Estás como en reunión y en solidaridad también. Después ya pasaríamos al arquetipo de la chamana, que es la premenstrual. Y aquí sería el otoño. ¿En otoño qué pasa? Que dejamos caer hojas, dejamos caer todo aquello que ya no nos sirve, todo aquello que ya no nos hace ningún bien. Es el momento ideal para poner esos límites, que a la mujer sobre todo le cuesta mucho poner esos límites, pero decir, ya está, hasta aquí, y dejo ir todo aquello que no me conviene en este momento. Y después pasaríamos al arquetipo de la anciana sabia, que es cuando estamos menstruando. En menstrual, si nos hacemos caso, lo que tenemos ganas normalmente es de recogernos, de estar con nosotras mismas, de como mucho acabo de trabajar y me voy para casa, me recojo, no quedo con nadie, no organizo más cosas porque mi energía no está para esto. Es el momento del invierno y en invierno precisamente nos apetece eso, estar en casa, estar con la mantita, estar en el sofá,
ver una película, coger un libro, estar contigo, ¿vale? Y esto para las mujeres que menstruan. Para las mujeres que no menstruan, nos guiamos por la luna. Entonces, el arquetipo de la doncella sería la luna creciente, el arquetipo de la madre o ovulatoria sería la luna llena, el arquetipo de la chamana o en la estación del otoño sería luna menguante y el arquetipo de la anciana sabia sería la luna negra o oscura. Entonces, el diagrama lunar, por ejemplo, que yo utilizo mucho y que invito a todas las mujeres que puedan realizarlo, las mujeres que no menstruan lo empezamos, porque yo me incluyo, que ya soy una mujer en plenitud, estas mujeres lo empezamos en la luna nueva, en el primer día de luna nueva, y las mujeres que menstruan lo empiezan el primer día de sangrado. La mujer puede vivir conscientemente estos ciclos o luchando contra ellos, ¿vale? Yo creo que es mucho mejor acompañarlos, entenderlos, respetarlos y honrarlos. Que esto es lo que nos ha costado porque venimos de un mundo en el que siempre tenemos que estar en una línea. No podemos fluctuar. Entonces, las mujeres somos así. Y si no fluctuamos, lo que hacemos es ir contra natura y, por ejemplo, es la temida premenstrual, que claro que entonces estás de mal humor, todo te sale mal, todo te molestas hasta ti misma, ¿no? Y empiezan los comentarios desde fuera de que es que ya le va a venir, como si fuera una maldición, ¿no? Lo que te va a pasar, ¿no? Y precisamente lo que tenemos que hacer es honrar y respetar cada momento del ciclo. Así no tendremos ni menstruaciones dolorosas, porque nos han vendido también que la menstruación es normal, que duela, y no tiene por qué doler, a no ser que haya una patología, que ahí ya sería otro tema, ¿no? Pero si realmente tú te respetas cada momento del ciclo, no tendría por qué doler. Entonces, si tú en la premenstrual estás de mal humor y tú te lo vas guardando y te lo callas para ti y vas diciendo sí cuando las ganas que tienes es de decir que no, ahí es cuando en la menstrual, cuando tienes toda la bajada de sangre, ahí es cuando entra ese dolor, porque no has gestionado todas aquellas emociones antes. Si las vamos gestionando y vamos respetando cada momento, ahí no tiene por qué haber un dolor tampoco, ¿no? Y lo bonito es poder aprovechar cada momento, la energía de cada fase, de cada arquetipo. Cuando estamos en preovulatoria estamos con acción, perfecto, accionamos. Cuando estamos en ovulatoria estamos en plan reunión y en plan como muy, muy, muy de rodearte de gente que tú quieres, por ejemplo. Cuando estamos en premenstrual, es el momento de poner esos límites y de realmente sacar esa chamana, esa fuerza de chamana que tenemos, esa intuición, por ejemplo, esa mujer más sensual, ¿no? Más aquí te pillo, aquí te mato, que dices, es que no pasa nada porque las mujeres también accionamos así, porque hasta a nivel sexual también cada arquetipo es diferente. Por eso nuestra pareja pues puede diferenciarse también de que dices, es que tengo cuatro mujeres en la misma casa y es perfecto también, ¿no? Porque después en el momento de menstrual, que dices, es que no sirvo para nada cuando tengo la menstruación. Perdona, mujer, sirves para muchas cosas, porque en el momento de menstrual que no estás con la energía para afuera de accionar, pero sí que estás con mucha creatividad, con mucha intuición, y es el momento de tener tu libretita, de apuntar todo aquello que te viene, todas aquellas intuiciones que te vienen, todos aquellos planteamientos que dices, es que haría esto, pero no tengo la energía para hacerlo, pero esa idea tan buena te la apuntas y en preovulatoria es cuando la accionas. Y aquí es cuando realmente podemos aprovechar todo este ciclo para disfrutar de cada momento y sacarle el máximo provecho a cada uno. Por eso siempre invito a las mujeres a que realicen su diagrama lunar, que así vamos viendo cómo estamos en cada fase y podemos comparar mes a mes cómo estamos. Entonces podemos decir, pues mira, de tal día yo estoy así. En mi agenda me programo que yo tengo que hacer esto. De tal día, por ejemplo, en ovulatoria es un buen momento para grabar vídeos. Pues las mujeres emprendedoras que necesitan grabar vídeos, es un buen momento para salir para afuera también y realmente mostrarte. Entonces, estoy haciendo como pinceladas, pero realmente si nos vamos conociendo, podemos disfrutar un montón de todos los arquetipos, de todos. También
estaría bien decir que hay como dos de las fases que están bien consideradas por la sociedad y dos que ya no están tan bien consideradas, ¿no? Pero nosotras también tenemos que equilibrarlo. La fase de la preovulatoria y de la ovulatoria, que además es como que estuviéramos subiendo una montaña, estas dos están bien consideradas. Primero la preovulatoria, porque como estamos muy activas, para la sociedad estamos como muy productivas, entonces eso ya está bien, y más para el mundo laboral. Y el momento de la ovulatoria, que es el momento de la madre, de la cuidadora, también está muy bien considerado. Pero después viene cuando empiezas a bajar la montaña, que ya es la premenstrual y la menstrual. La premenstrual, las mujeres estamos tan poderosas en este momento que damos miedo. Entonces, de cara para afuera tampoco no está bien considerado. Y la menstrual, como no servimos para nada porque no estamos activas, tampoco es, es uno de los buenos momentos para la sociedad, ¿no? Pero realmente nosotras tenemos que creer que estamos bien aquí, tanto que estamos bien aquí. Porque ese momento de la premenstrual, que si tú tienes ganas de enfadarte, tienes ganas de rabia, vete a la montaña, grita, coge un cojín, dale puñetazo al cojín, baila. Yo soy facilitadora de danza útera y yo siempre digo, báilalo todo. Cualquier emoción que tengas, báilala, ¿vale? Porque bailándola es como puedes gestionarla también. Canta, haz meditación, haz yoga, haz lo que sientas que tienes que hacer, en la medida de la energía que tengas, ¿vale? Porque no es lo mismo tener ganas de hacer ejercicio en preovulatoria que tener ganas de a lo mejor hacer o una meditación o una clase de yoga o una danza útera más adaptada a esa emoción, que puedes jugarlo también todo esto, ¿no? Y el momento de la menstrual también tenemos que sacar ese tabú, que lo bueno es, yo por ejemplo hago formaciones, hago cursos también con niñas y con madres para acompañarlas a la primera menstruación, y ya desde bien pequeñas que entiendan que esto no es algo que pueda dar asco, que es algo sucio, que es algo impuro, al contrario, que lo vean ya de una manera mucho más natural, ¿no? Nosotras tenemos muchos inputs de cuando éramos pequeñas, ¿no? Yo ojalá hubiera tenido algún taller o alguna charla, ¿no? Así, pero bueno, hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y darte cuenta de que cada vez que te viene la menstruación, en vez de estar luchando contra ella y pensar, otra vez ya me ha venido y ahora qué voy a hacer, y como si todo fuera un drama, si realmente te respetas y sabes que en ese momento tienes que estar por y para ti, y que haces lo mínimo, bajas dos o tres marchas de lo que tienes que hacer en tu día a día y honras también esa limpieza, ese fluir, ese eliminar todo aquello que has ido trabajando durante ese mes, ¿no? Y que todo eso se entrega a la tierra. Lo podemos entregar, pues yo por ejemplo en los ritos del útero invito a la mujer que durante 13 lunas entreguen su sangre menstrual a una planta, a un árbol, a un jardín, donde pueda, ¿no? Pero que quitemos esa memoria que tiene la tierra también de sangre, de guerras y de matanzas, y entreguemos esa sangre que es más pura, que es la nuestra, la de la menstrual, ¿no? Y para regenerar también. Es increíble el cambio que hacen las plantas con nuestra sangre menstrual. O sea, imaginaros lo que puede hacer con toda la tierra y todo el planeta, ¿no? Y el hecho de tocar tu sangre, de lavar tus compresas de tela, de quitar también todo ese tabú que podemos tener, ¿no? Que yo siempre digo, no es de un día para otro. Yo no invito a las mujeres a que desde el minuto uno ya tienes que tocar tu sangre, tienes que enterrar tu... No, porque cada mujer necesita su proceso. Y hay mujeres que a lo mejor no lo harán nunca y no pasa nada, pero como mínimo que intenten no rechazar tampoco su propia regeneración y su propia limpieza y el volver otra vez a renacer, porque con cada menstruación te mueres y vuelve a nacer una mujer nueva, y eso hay que aprovecharlo. Para el síndrome premenstrual, yo acompaño a las mujeres dependiendo de qué mujer, porque no para todas las mujeres sirve lo mismo, no es como la típica pastillita de te la tomas y ya está. No, aquí es ver qué emoción está sacando para afuera esta mujer, ¿no? Y puedo acompañarla desde aceites esenciales, que puede utilizarlos a nivel tópico, a nivel inhalado, con difusor, que se pueden poner también acompañando una meditación. Con danza útera, como he dicho, porque con danza podemos soltar todo aquello que a lo mejor no podemos verbalizar,
porque no todas las mujeres podemos verbalizar todo aquello que nos molesta en la vida, y hay mujeres que lo bailan y acaban de bailar y acaban llorando porque han podido expresar con la danza todo aquello que su voz no puede hablar, ¿no? Y después a lo mejor acaban de bailarlo y se atreven a salir de esa habitación o a salir de ese retiro o de esa clase que has hecho, de esa sesión, y al poder hablar con su pareja, con sus hijos, con su amiga, con su jefe, con su jefa, y poderlo desbloquear, porque lo que necesitamos es desbloquear esa emoción, no volverla a tapar con nada, ¿vale? Podemos hablar con esta mujer, podemos hacer escritura, porque muchas mujeres también necesitan expresar y no pueden ni bailarlo por X razones, porque, bueno, porque hay muchas mujeres que tienen vergüenza, y precisamente con danza útera es lo que decimos, no tengamos vergüenza, porque todas las mujeres bailamos, no es cuestión de bien o mal, pero el escribir, todo el mundo puede escribir. Y no es cuestión de que, es que yo no soy escritora, no, es que tienes que escribir sin pensar lo que te nace, y sin pensar si hay fallos de ortografía, sin pensar de qué van a pensar si después lo van a leer, para nada, porque esto es para ti. Y como en premenstrual yo trabajo con el fuego, todo esto lo podemos quemar, el fuego lo transforma todo, todo. Pues todo aquello que tú has ido o bailando, o sanando con una meditación, o con los aceites esenciales, o todo lo que has escrito, entrégalo al fuego. Puede ser literal o puede ser de una manera simbólica, pero quémalo, transfórmalo. Imagínate que en premenstrual es lo que decía antes, el otoño, y en otoño las hojas caen de los árboles porque esas hojas ya no sirven. Cada otoño, cada premenstrual que tienes es una oportunidad que tienes para regenerarte, ¿vale? Para dejar paso para que otra nueva mujer vuelva a salir en la menstruación. Entonces, hay diferentes métodos, pero tú tienes que escoger el tuyo. Ni el que le ha ido bien a tu amiga, ni a tu vecina, ni a tu madre, da igual. ¿Con qué te sientes bien tú? Y a lo mejor ahora te sentirás bien con una cosa y dentro de 2 meses te sentirás bien con otra. Y todo será perfecto también. Y la importancia que tiene la luna en nosotras es inmensa. Sobre todo, siempre, ¿no? Pero sobre todo cuando ya no menstruamos, que ya nos guiamos por esa luna, nos damos cuenta también de la importancia que tiene cada una de las fases, ¿no? Hay mujeres que les encanta hacer rituales en cada fase de luna, hay mujeres que no, y todo es perfecto. O sea, que yo por ejemplo, soy mucho de altares, de poner altares, y no tienen por qué ser súper grandes altares, ¿no? A lo mejor en la luna llena, pues claro, la luna llena es lo que dicen, no hay más partos, pero es que coincide con la luna llena, que es el momento de la ovulatoria, que es el arquetipo de la madre, o sea que todo está muy relacionado también, ¿no? En este momento se puede hacer agua de luna, que puedes poner agua a cargar con la luna llena, y esa agua después la puedes utilizar tanto para rociarte, como para beber, como para cocinar, la puedes utilizar para limpiar tus minerales, o sea que es perfecto, ¿no? Y tú puedes crear tu propio altar en luna llena, con nada, con 4 cositas, ¿no? A lo mejor puedes poner algún mineral, una piedra luna, puedes poner... Yo, por ejemplo, trabajo con los símbolos que la luna, la ovulatoria y la luna llena es el agua. Puedes poner un cuenco con agua o unas conchas marinas o algo relacionado con la maternidad. Con cada arquetipo puedes jugar con los altares, ¿no? Después también el hecho de ritualizar también cada momento, porque yo que trabajo también con círculos, con cada luna, con cada fase de la luna, se puede trabajar de diferentes maneras, porque las mujeres también están diferentes. Y además, bueno, ya se sabe que cuando hay mujeres que trabajan juntas, al final acaban menstruando en el mismo momento casi, ¿no? Pues eso también es un momento en el que el hilo rojo de las mujeres está como muy, muy unido, ¿no? Y el momento en el que... del que cada mujer pueda sacar el máximo provecho de cada fase sin que sea todo cuadrado, es decir, hay que hacer el altar, hay que sacar el agua para afuera, hay mujeres que no quieren todo esto y también estará bien, pero realmente es cómo me estoy sintiendo yo en este momento. Estoy notando la diferencia de una luna nueva a una luna llena, a una creciente, sin necesidad de hacer nada más. Simplemente es, siéntate, respira, al final de la noche, ¿cómo me he sentido hoy? ¿Cómo me sentí ayer? ¿Cómo hace 2 días, ¿no?
Y eso es lo que tenemos que aprender a respetar también, el momento de esos cambios. Y si de hoy para mañana he cambiado, celebrarlo también. Y si tengo que dejar de hacer cosas que yo había planeado hace 2 días porque mi energía está así, es perfecto también. Pero yo siempre digo, yo no soy una persona muy cuadrada, que una cosa es la luna, una cosa son los arquetipos, una cosa es cómo estás tú en tu fase menstrual, pero lo primero es cómo estás tú. Porque no es lo mismo, por ejemplo, menstruar en invierno que menstruar en primavera, ¿vale? Tú menstruarás igualmente, pero tienes ganas de esa alegría de la primavera. Tampoco es lo mismo estar en una preovulatoria con 20 años que en una preovulatoria con 48, por ejemplo, ¿no? O si estás transitando un duelo, o te acabas de enamorar, o acabas de ser mamá, eso también influye. Más allá de la luna, más allá del arquetipo en el que estés, yo siempre digo, primero mírate tú. Olvídate de la luna que hay encima de ti y olvídate de ese calendario. ¿Cómo estás tú? Y en base a eso, actúa. Y, por ejemplo, a mí la danza útera pues me hizo devolver una esencia que creía que estaba como un poco anulada en mí, ¿no? Yo vengo de la danza profesional hasta que tuve un accidente de moto que se truncó, y esa danza profesional pues era pues como casi todas las niñas que habíamos empezado a danza, ¿no? De 5, 6, 7, 8, de todo es perfecto y que el movimiento tiene que ser así, y si tú bailas bien estás delante y si tú bailas menos bien estás detrás, ¿no? Y con danza útera, que bueno, tuve la gran suerte de formarme como facilitadora con Nuria Peguera, me enseñó otra manera de bailar. Me descubrió a una mujer nueva también, en la que podía gozar con la danza, podía meditar con la danza, podía sentir, podía llorar, podía sacar todo aquello que ya no quería en mí, de una manera muy sentida, con unos movimientos muy conectados, que no tienen por qué ser siempre para afuera, sino que a veces es un movimiento interior que te conecta con aquel momento. Y siempre invito a las mujeres que reciban sesiones, que se formen o que asistan a los cursos, a los círculos. Yo siempre, por ejemplo, siempre en los círculos o en los retiros siempre incluyo danza útera, porque realmente creo que es una sanación, ¿no? Es una sanación para el alma, porque la misma canción bailada por diferentes mujeres puede ser un espectáculo de ver cómo puede ser que cada una la esté danzando de una manera diferente, ¿no? Pues porque cada una está sintiendo de una manera diferente, está en un momento de vida también muy especial. Puedes arrancar en llanto con una canción, puedes sentirte poderosa con la misma canción, puedes sentir como que estás sanando, que estás liberando, que estás acompañando un duelo, que estás acompañando un dolor o que estás volviendo a la alegría, ¿no? Con ese mismo movimiento, que a veces son movimientos muy sutiles, muy chiquititos, pero que te llegan adentro del alma, de tu corazón, ¿no? Y lo pueden bailar tanto mujeres que tienen útero físico, mujeres que tienen útero energético, mujeres mayores, niñas, embarazadas. Y es un gozo, porque yo siempre lo digo, báilalo todo. Todo lo que tengas en tu vida, báilalo. Cualquier emoción, celébrala. Incluso las mujeres que dices, es que a mí no me gusta bailar. Bueno, pero aunque sea, entre un Zoom y otro Zoom, las mujeres que estamos ahora mismo trabajando muchas horas delante del ordenador, ¿no? Te levantas, mueves un poco, mueves tus caderas, mueves tu útero, te estiras, ¿vale? Haces 4 movimientos y ya vuelves otra vez en ti. Y no empiezas a, ahora tengo otro, ya tengo otro. No, libérate un poco, ¿vale? Y si no te gusta esto, es igual, vete a andar, ponte un poco de aceites esenciales, hazte un poco de meditación, 5 minutos, ¿vale? Pero céntrate otra vez y vuelve otra vez. Es como regresar a ti y regresar a esa esencia que a lo mejor en un Zoom o en una reunión o en alguna de tus sesiones de trabajo has acabado pesada, no empieces otra con esta energía pesada. Libérala. Libérala, sánala, bailala, cántala, haz lo que sea, pero renuévate también, porque esto se notará después también en la siguiente que tengas. Estas mujeres que,
que están en el deseo de querer ser madres, ¿no? Es un momento que es complicado. A mí me gusta mucho acompañar a estas mujeres porque necesitan hablar, necesitan expresar y sobre todo necesitan que se las escuche de una manera empática y de una manera de corazón, ¿no? Porque no se les permite hablar. Tanto las mujeres que están buscando un bebé como las que han tenido pérdidas, no se les permite hablar. Es tapar esa conversación, desviarla, decirles que no pasa nada, que son jóvenes, que o igual si ya tienen un bebé o un hijo, bueno, ya tienes uno. Y no son frases que las mujeres quieran escuchar, ¿no? En este momento necesitan hablarlo, compartirlo con otras mujeres, expresarlo, sanarlo. Y yo, por ejemplo, estoy haciendo un taller con otra amiga en el que tratamos, bueno, es sanando tu nido, y precisamente es eso, es sanar tu nido, sanar tu útero, reconocer todas esas memorias que no son tuyas, liberar ese útero, dar ese espacio, y si tiene que venir un bebé, vendrá, ¿vale? Tampoco no es cuestión de hacemos este taller y te vas a quedar embarazada, no va por ahí, es cuestión de liberar ese espacio para todo, tanto para mujeres que no se pueden quedar embarazadas como las que quieren gestar un proyecto, ¿no? Hay muchas memorias guardadas, memorias ancestrales, memorias maternas, de linaje materno, de linaje paterno, de conexión con la niña, porque si no conectamos con esa niña interior, tampoco no podemos dejar ese espacio, de liberación de traumas que a lo mejor no son nuestros, que a lo mejor vienen heredados, ¿no? Y con esa sanación de linajes podemos liberar también, podemos tomar esa conciencia. Y entonces saber que no es esa culpa que siempre nos ponemos, ¿no? Que a mí no me gusta hablar de la palabra culpa, ¿no? Sino responsabilidad, pero en este momento las mujeres se culpabilizan de muchas cosas, o si no, o culpabilizan a sus parejas, o culpabilizan todo, ¿vale? Y es cuestión de quitar esa culpa y buscar realmente todo aquello que llevamos guardado y estancado. Y también es el hecho de darte cuenta de si realmente quieres ser madre, el por qué quieres ser madre, porque a veces también te das cuenta de que es porque la sociedad te está impulsando, de que ya es el momento o ya llevas tanto tiempo con esta persona. Y a lo mejor te das cuenta de que realmente no es tu momento ahora. Y en esto te viene como el clic cuando haces todas estas meditaciones, sanaciones, etcétera, que te conectan con esa esencia también, ¿no? O te van a llevar a ese momento de tu alma donde encarnaste a un... gestaste un bebé, pero no llegó a esta vida. Y el por qué no llegó, ¿no? Que también esa culpa de esos abortos, de esas pérdidas gestacionales, es muy duro para una familia, ¿no? Pero también las ayudamos a comprender el por qué a lo mejor no encarnó ese bebé, por qué no estaba preparado, y les damos sobre todo ese espacio de duelo, que es necesario poner voz, poner nombre, poner ese lugar en la familia también a ese bebé que no encarnó, o esos bebés que cada mes que a ti te viene la menstruación es un bebé más que no ha encarnado, que no ha anidado en tu útero, ¿no? Y el poder gestar, poder llorar con ellas, poder acompañarlas, que sobre todo se necesita mucha comunidad, mucha tribu para sostener también este momento que no son fáciles y no están muy, muy escuchados por la sociedad tampoco. Bueno, los círculos de mujeres es tu tribu, ¿vale? Entonces tú tienes que buscar a tu tribu, igual que buscas los amigos y las amigas con las que te sientes bien, tienes que buscar un círculo donde tú te sientas bien. De círculos hay así, de mujeres hay así, entonces tú tienes que buscar el espacio donde tú te sientas segura, te sientas cómoda y sientas que esa energía vibra contigo, ¿no? Yo siempre hago la broma, ¿no? De que, bueno, hay círculos de mujeres o retiros donde las mujeres, pues bueno, se pueden ir al medio del campo y desnudarse y bailar alrededor del fuego y es perfecto y sería maravilloso, pero no va con mi energía, ¿no? Entonces yo no haré eso porque no va conmigo. Yo, por ejemplo, hago círculos en los que se comparte, se habla, se medita, se danza, se trabaja con diferentes elementos, ¿vale? Pero es como más, bueno, comunidad, ¿no?
Y esa comunidad a lo mejor es lo que necesitan también las mujeres que vienen a mi espacio, que no es lo mismo que puede necesitar otra mujer que a lo mejor es más salvaje, por decirlo de alguna manera. Y van con estas mujeres salvajes, con todo el respeto, pero para entendernos, que me encanta, a mí me encanta verlas y alucino y las honro y las respeto, ¿no? Y piensas, wow, qué bonito poder llegar a ese punto, a ese lugar, ¿no? Pero es una energía de ellas y es una energía donde estas mujeres van a buscar este proceso, ¿no? Que yo siempre digo, si has probado un círculo y no te has sentido cómoda, no digas que los círculos no te gusten, ¿vale? Prueba otro, vete con otro, con otra tribu, con otras mujeres, y busca ese lugar donde tú, cuando llegas, ya lo sabes. Ahí es donde me quedo, ¿vale? Y lo puedes hacer a nivel online, lo puedes hacer presencial. El online, por ejemplo, a mí me está enamorando. Yo antes era muy de presencial y me estoy dando cuenta que con el online estoy llegando a mujeres que no podría llegar si lo hiciera presencial, y están esperando todas que llegue ese día y volver a unirse a su comunidad, ¿no? Y a lo mejor tengo mujeres de México, de Nueva York, de Colombia, y dices, qué bonito, porque estás en una pantalla que tú lo ves plano, pero que yo lo visualizo en círculo igualmente, ¿no? Como si hubiera un fuego en el centro y todas estuviéramos ahí alrededor y sentimos la energía las unas de las otras. Y eso se ve cuando a lo mejor una mujer rompe en llanto porque ha tocado algo y sientes como que todas están mandando esa energía a esta mujer y se calma, ¿vale? Y eso que no las tienes ahí físicamente, ¿no? Pero se nota también. Entonces, cada una de vosotras tiene que buscar el espacio donde se sienta sostenida, ¿vale? Porque para mí me gusta mucho eso, el sentirte sostenida y el sentir que llegas a tu familia. Porque al final es eso, es como una pequeña familia que se va creando también entre nosotras.